Roberto. Buenas tardes. Adelante, querido. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido, ¿eh? Un gustazo. Decinos tu nombre. Alejandro. Para los que no saben, el amigo es un referente del mundo con la cultura armenia, descendiente de armenios. Quería que me contaras un poquito cómo ves vos esta historia entre Siria y Armenia y la cultura del Dabke, la cultura de los armenios, que es muy parecida, muy similar en las comidas. Contanos un poquito la experiencia. Bien, es como que yo, la verdad que me toca ser un apasionado de la identidad y de la transmisión así de los, digamos, de las costumbres. Y son, bueno, es una colectividad hermana. Nosotros acá en Córdoba, un lugar donde hay un montón de colectividades, encontrarnos y compartir en un sitio, vernos bailar, disfrutamos. Yo creo que ustedes pueden compartir nuestras danzas y bailar con nosotros, y sí, nosotros compartir el Dabke y compartir todas las danzas que ustedes hacen. Sí, sí. Es sentirse identificado en una colectividad que acá en Córdoba es una colectividad hermana, y más teniendo en cuenta el vínculo histórico, cuando sucedieron cosas en los países donde vinieron nuestros abuelos, y en el caso de Armenia, que fueron refugiados en Siria, en el Líbano, en un montón de países, que los recibieron con los brazos abiertos, y los vínculos, esos perduran. Eso nos hace hermanos, entonces. Nos hace hermanos. Siempre hemos sido unidos con tu colectividad. Y yo recontravaloro a vos y a todos tus amigos que siempre me han ayudado, sí, y hemos bailado en conjunto. Y nosotros que también luchamos para transmitir todo. Porque es una lucha, realmente es una lucha que uno hace con mucho amor, mucha pasión. Y ver que se difunda la danza, todo es para nosotros. Es algo a imitar también. Es así. Nosotros aprendemos mucho de ustedes también, con su danza y sus acrobacias. Una hermosa cultura tuya. Gracias por haber venido, gracias por ser tan fiel desde un principio. Y gracias por tu amistad. Igualmente, Gaby. Lo revaloro, hermano. Gracias por todo. Hola amigos, los invito a participar en este nuevo proyecto. Si te interesa, presta atención. La idea nace de una simple pregunta. ¿Qué es el Dabke para vos? ¿Qué es el Dabke para vos? Esta vez me gustaría a mí verlos a ustedes, saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus emociones cuando ven o cuando bailan esta danza. Para eso debes enviarme tu video. Yo te dejaré los pasos a seguir en la descripción. Aprovecho para agradecer a todos los que me siguen y comparten mi trabajo en esta hermosa cultura. Chau, chau.